Bueno, ahora sí creo que el señor que os voy a presentar se merece un fuerte aplauso. Alfonso Cuarón. ¿Y así nomás? Buenas noches, tardes. Es muy extraño estar aquí. La verdad es un evento rarísimo. Pero me da muchísimo gusto de estar aquí. A finales de los años 20, el cine tuvo su primera gran transición, que fue que después de desarrollar un lenguaje durante casi tres décadas, el cine había encontrado por fin su lenguaje propio. Era un lenguaje que comunicaba a partir de la herramienta que lo originó, que es las imágenes en movimiento. A finales de los años 20, en el 28, nació la primera película sonora. Y curiosamente, cuando nació la primera película sonora, que fue El Cantante de Jazz, bueno, fue la primera comercial, hubo experimentos antes de eso, uno llega a pensar que las tecnologías son evoluciones. En el cine fue lo contrario. Cuando nació el sonido, el lenguaje fílmico se fue para atrás como 15 años. Todos los avances que habían tecnológicos, visuales, formales, avances de lenguajes que el cine había llegado hasta el 1928, se desintegraron. Y el cine se convirtió de pronto en una herramienta para básicamente registrar vodeviles, registrar obras de teatro, en donde el lenguaje dejó de ser el lenguaje fílmico, la cámara únicamente empezó a registrar escenas teatrales. Como todo en la evolución y en la evolución humana, eventualmente los creadores lograron darle la vuelta a esto y quizá tardó unos 10 años, pero de pronto el cine empezó a reclamar su propio lenguaje, utilizando el sonido como una herramienta más. El sonido de pronto dejó de ser la razón de ser del cine, y el cine regresó a ser la razón de ser. Digo todo esto porque creo que estamos viviendo algo muy parecido en el cine ahora. Yo creo que la transición que se está viviendo ahora, con las nuevas tecnologías y los nuevos formatos, es una transición que quizás es más fundamental aún que la transición entre el cine mudo y el cine con sonido. Y estamos hablando de los formatos digitales. El cine dejó de hacer lo que era por esencia un arte fotográfico de emulsión, de una emulsión fotoquímica, y empezó a convertirse en una tecnología digital. Lo interesante de esto no es nada más el asunto de las herramientas de producción. Las herramientas de producción, que de pronto no es una cámara, una cámara pesada, con un material que es muy caro y que necesita procesos de laboratorio muy costosos también, que es el 35 milímetros. Y ahora son cámaras pequeñas, pueden ser tan pequeñas como el tamaño de un teléfono. Pero no es nada más el asunto de esa herramienta de producción. Hay algo mucho más fundamental, que es esto se traduce en un momento histórico donde no es una herramienta que salió para el cine. El cine está engranando en un momento histórico del ser humano. Estamos hablando de la relación que ahora tiene el cine con los nuevos formatos, y no son formatos de producción, son formatos de comunicación y exhibición y distribución. Mucho que tiene que ver el internet. En los años 20, la idea de que las películas duraran de hora y media a dos horas, fue una convención totalmente comercial, en el que los boletos iban a costar cierta cantidad de dinero, pero entonces tenías que dar
un espectáculo de cierta duración que fuera competitivo con las obras de teatro y con los vodeviles y el circo. Y por otro lado, también una duración en donde básicamente el espectador tuviera una independencia de no tener que ir al baño durante las películas. Entonces, por eso se dio esa duración. Lo que está pasando con las nuevas tecnologías es que están retando esos conceptos. Con la incursión del Internet, están cambiando los formatos de duración. El cine en los próximos 3-4 años va a ser mínimo el cine que se ve en las pantallas grandes. Va a seguir existiendo ese cine, los Batmans de la Tierra van a seguir existiendo para las grandes pantallas. Pero simultáneamente va a haber una distribución en el cine casero, los formatos, lo que antes era el DVD, que ahora es el Blu-ray, los formatos de alta definición, y junto con esto los pago por evento, y mucho más importante, el futuro que el Internet nos está llevando como herramienta de distribución. Al suceder esto, empieza también a cambiar las necesidades comerciales, los modelos comerciales. De pronto un cortometraje ya no va a ser un cortometraje, va a ser una película. Eso está muy claro ahora cuando ves el Internet, cuando ves YouTube. La duración promedio de cada cosa de YouTube son 4 minutos. Hay una nueva generación que está muy acostumbrada a ese formato. Y de hecho, en sitios donde tú puedes bajar películas como el iTunes, el sector de cortometrajes es tremendamente exitoso. Es un formato que resulta muy natural y muy cómodo para un usuario que está viendo todo en un ordenador, en una computadora. Ahora, lo interesante es que lo que son los momentos históricos en la humanidad y lo que es la evolución, junto con todos estos formatos también nació una nueva generación de cineastas. Es una generación que es la primera generación en el que muchos de estos cineastas tienen registrado en videos su propio nacimiento. Muchos de estas gentes tienen videos que tomaron sus padres en su nacimiento, entonces es una generación que cuando nació, ellos ya existían digitalmente. Es una generación que creció con unas camaritas de video en donde se grababan sus fiestas de cumpleaños. Cuando en mi generación la idea de tener una cámara de cine para filmar una fiesta de cumpleaños era imposible. Quizá había super 8 y siempre tenías que estar cuidando cuánto tiempo apretabas el botón porque era muy caro. Ahora es una generación que creció con esas camaritas de video, grabando por todos lados, sistemas de edición en sus computadoras, y encima de eso, en los DVDs, todos estos extras que son detrás de las cámaras. Es una generación donde todo lo que a mí me costaron años y años de ir a escuelas de cine, es una generación que ya vienen con el chip en la cabeza. Ellos, toda esa parte técnica, ya se la conocen, ya se la saben, saben de todo. Es una generación donde lo que a mí me tocó, yo tardé 40 años de mi vida en entender que era una pantalla verde. Yo ahora le pregunto a un chico de 14 años qué es una pantalla verde y me da una mejor explicación a mí sobre lo que es una pantalla verde de lo que yo le puedo dar a este chico lo que es una pantalla verde. Entonces hay un conocimiento ya intrínseco. Entonces, estamos viviendo un momento muy apasionante donde hay una nueva generación que está absorbiendo ciertos modelos. Esta nueva generación no tiene mi ojo, que mi ojo era yo ya lo llamo un ojo reaccionario, en el sentido de que mi ojo está acostumbrado al 35 milímetros, y es un ojo muy purista con el 35 milímetros. Estamos hablando de una generación que está acostumbrada a comunicarse virtualmente en una pantalla de su computadora y por lo tanto los píxeles forman parte de su realidad. Para mí, mi realidad era esa realidad del 35 milímetros. Ahora esta nueva generación está acostumbrada a la pixelación. La pixelación en mi generación era visto como una cosa peyorativa.
la pixelación forma parte de la vida de esta nueva generación. Entonces, lo interesante de esto es la creación de los nuevos modelos. Mi miedo es una generación que tome todas estas tecnologías para engranarse a los viejos modelos, a los modelos míos y de las generaciones anteriores. Lo que es muy interesante es, y me da mucha esperanza, porque eso se traduce a muchas otras ramas, el cine, a muchas otras ramas de la humanidad, es la posibilidad de una nueva generación que se esté engranando, no se esté engranando a los viejos modelos, sino tomar estas herramientas, estos nuevos modelos, y crear modelos que son inimaginables para nosotros. El yo estar aquí y ver este asunto, me queda muy claro que este es un nuevo modelo. Cuando yo era adolescente, jamás este asunto lo pude haber visto en películas de ciencia ficción. No eran cosas que existieran. ¿De plano lo estoy moviendo tanto? Sí. Muchas gracias. Aquí hablar de este asunto de robótica, por ejemplo, era una cuestión que no existía en la conciencia humana. Aquí es una realidad clara. La comunicación cibernética, la comunicación virtual, esa comunicación creo que es el principio de un nuevo modelo que está existiendo. Mi temor desde un punto de vista de evolución humana es que estas herramientas se engranen a los viejos modelos, en vez de que estas herramientas creen unos nuevos modelos que hagan los viejos modelos caducos. Estamos viviendo una realidad en que si las tendencias históricas continúan de la manera que han sido y que siguen siendo, en realidad nos quedan 50 años en el planeta antes de que haya un colapso tremendo. O sea, desde el punto de vista de medio ambiente, desde el punto de vista de demográfico y de salud. Yo no creo que gentes de mi generación o los mandatarios que andan por ahí rondando cerca de aquí tengan, por más buenas intenciones que tengan, puedan ayudar, puedan crear soluciones. Yo creo que la responsabilidad de mi generación, y debería ser la generación, también la responsabilidad de esos mandatarios que andan por aquí, es no venir con soluciones porque somos incapaces. Creo que nuestra única responsabilidad debe ser crear plataformas para que las gentes de la siguiente generación, y me refiero muchas veces no generación en cuestión de edad, es una cuestión de conocimiento, para que las gentes de esta nueva generación crear plataformas para que creen esos nuevos modelos que nosotros no nos podemos ni imaginar. Cuando estaba hablando de esos nuevos modelos del cine, el cine es maravilloso, pero a mí me interesa más los modelos de convivencia, los modelos tecnológicos, los modelos de comunicación. Hoy por hoy la red es una gran herramienta, sin embargo la transmisión de conocimiento está cooptada por los viejos modelos. Existe el sueño, y creo que muchos en este lugar lo tienen, de crear redes en que la transmisión de conocimiento sea inmediata y que no tenga obstáculos de derechos. Permitir que la humanidad, que esos conocimientos crezcan a la par que crezcan democráticamente. Y hay una cosa más importante aún, que este conocimiento tecnológico crezca a la par de un conocimiento y una evolución ética. Lo que estamos viviendo ahora en el mundo, yo lo equiparo al único momento histórico que lo puedo equiparar, es a la Revolución Copernicana.
el simple hecho en que Copérnico, con Galileo y Copérnico, de pronto salió la revolución copernicana, donde se le mandó a la conciencia humana el mensaje de que el ser humano no es el centro del universo. El ser humano vive en el planeta Tierra da vueltas alrededor del Sol, el Sol es una estrella como tantas otras en el universo. Creó un sentimiento de vacío en el ser humano, de pronto no es el centro del universo, se convirtió en una partícula flotando en un universo infinito, y eso motivó la revolución de conocimiento más grande que ha existido en la historia conocida por el ser humano. Ningún otro hecho, ni siquiera de los grandes avatares espirituales o religiosos, ha creado tal transformación de conocimiento. La revolución copernicana detonó la revolución científica. Con la revolución científica, las ideas humanistas; con las ideas humanistas, la democracia, o las ideas de la democracia, no necesariamente que estas ideas funcionen. Eso fue una de las transiciones más importantes de la humanidad. Sin embargo, lo que es muy preocupante, y ojalá no suceda ahora, y creo que está en la mano también de las plataformas que se puedan crear para los nuevos modelos y los creadores de los nuevos modelos, es cómo hacer que el conocimiento tecnológico, el avance tecnológico, vaya a la par de la evolución tecnológica vaya a la par de una evolución ética, y una evolución social y de relaciones humanas. Puedo regresar al asunto del cine. Puedo regresar a la aplicación de las nuevas tecnologías. Hay cosas que son obvias. Cuando vemos el cine de las grandes masas, los Harry Potter, yo participé en uno de ellos, en donde todas estas nuevas tecnologías son aplicadas para crear mundos que antes... el problema es que esos mundos ya existían. Lo que hacemos ahora con los Harry Potters y el Señor de los Anillos no es muy distinto de lo que ya hacían en el cine mudo. Quizá ahora está hecho con mucho más depuración tecnológica. Sin embargo, creativamente no hemos dado un paso adelante. Yo invito, y ese es el sueño que tengo, ver el paso hacia adelante de los nuevos modelos. La tecnología digital en el cine no sea utilizada únicamente para complementar lo que ya conocíamos, sino que nos invite a nuevos territorios, a nuevos reinos, en donde quizá también el cine en un futuro muy próximo empiece a fusionarse con lo que son lo que conocemos como los videojuegos, en el sentido de donde de parte del espectador hay una participación más activa. Yo no creo que, aunque esto suceda, creo que esto reemplace al cine, pero me parece muy interesante que estas nuevas formas artísticas puedan coexistir y seguir evolucionando de la mano. Yo más bien los invito a, si quieren aportar ustedes, si tienen alguna pregunta y establecer una conversación, si no me siento aquí nada más como yo platicando y pues, ¿qué pacho? Espera, que te oigan. Okay, gracias. Respecto a los medios de distribución de cine, ¿cuál piensa usted que sería el papel de esos medios en los nuevos modelos? Bueno, es que eso es parte del asunto. Los medios de comunicación que existen, de distribución que existen en el cine ahora, no han cambiado desde los años 20. De hecho, muchas de las compañías que se generaron en los años 20 siguen en pie, siguen vigentes, y son de los que han tomado el mercado internacional. Lo que sucede con estos nuevos modelos, que es lo apasionante, es que diversifican tremendamente la manera en que el cine puede ser distribuido. Tú ahora tienes una película y ya empieza a suceder, y va a suceder cada vez más.
Antes el 80% de tu mercado era el mercado en los teatros. Ahora en realidad únicamente el 30-40% es el mercado que haces en las salas de cine. El resto son los otros formatos. El porcentaje de ganancia en las salas se sigue reduciendo mientras los otros formatos siguen creciendo. Ahora, se empieza a experimentar en la distribución paralela en las salas de cine con el pago por evento, DVD y download en el internet. Cuando esto termine de suceder, lo que pasa es que eso va a democratizar tremendamente lo que es la distribución del cine. Lo que antes tú tenías que tener contratos con grandes majors para lanzar tus películas, ahora cualquier chaval que hizo su película y la termine va a tener accesos de distribución de estas películas. Entonces, eso también, todo lo que eran los costos de distribución van a bajar, así como los bajan los costos de producción, bajan los costos de distribución. Al bajar los costos de distribución también quitan presiones financieras económicas frente a la obra. Al quitar las presiones financieras frente a la obra, inmediatamente da una libertad creativa, y esa libertad creativa es la que detona nuevos modelos estéticos. Entonces creo que estamos viviendo una época fundamental de cambio, pero yo creo que el cine, cuando está hablando de esto, no es más que una metáfora de lo que está sucediendo con el resto del mundo y en las otras áreas. Va a haber tiempo para todos, ¿eh? Va a contestar a todas las preguntas. Voy allí, luego aquí, ahí. Muchas gracias, buenas noches. Quería preguntarle sobre, ¿usted cree que aún en el siglo XXI es posible hacer buen cine sin utilizar, por ejemplo, CG, con gráficos por computadora? Y si es así, ¿cómo podemos, por ejemplo, si alguien aquí en El Salvador quiere hacer cine, quiere hacer buenos cortometrajes, quiere crear algo de verdad fundamental, pero pasando y tomando en cuenta siempre que estamos en un país con deficiencias, o en donde no se cree mucho en las personas, en donde no hay capital de riesgo para ir y decir, sí, yo creo en lo que vas a hacer y sé que lo que vas a hacer es bueno y que me va a rendir, ¿qué tiene que tomar este futuro director salvadoreño, por decirlo, o iberoamericano, para tener ese ingrediente X y poder hacer buen cine sin gastar o sin invertir mucho? Bueno, en primer lugar, engancharse en el siglo XXI. Los argumentos que me estás dando son argumentos del siglo XX. Y sigo oyendo los vicios que, te digo, a mí lo que me preocupa es cuando las nuevas generaciones y los modelos engranan con los modelos anteriores y con los miedos anteriores. Las nuevas generaciones ahora en realidad no necesitan dinero para hacer sus películas. Tengo la fortuna de viajar por muchos festivales de cine, y las películas más interesantes son películas que nacen de esta nueva generación, en donde no le pidieron permiso a nadie para hacer sus películas. Salen con sus cámaras, hacen películas que muchas veces se rompen también las fronteras entre de duración, pero también lo que es entre lo que es un documental y una ficción. Y en este caso, en que usted puede observar este fenómeno en diversos países, ¿qué se está haciendo para unificar a esta gente? Porque si yo me quiero meter a internet y quiero ver una película de cine independiente, lo primero que se me viene a la mente es el AXN Film Festival. O si no, me voy a YouTube y veo alguna película independiente, pongo indie, movies y alguna otra cosa. Pero hay alguien, una entidad que diga, nosotros, tú tienes una buena película que haya ganado un laurel o algo, y la vamos a subir y la vamos a poner. Yo creo que hoy por hoy no existe, pero creo que es justamente, no existe porque no existe ese modelo que me estás hablando. A mí es lo que me interesa es, tú estás hablando, ya hay ciertas entidades que son las entidades, digo, porque YouTube, por más que sea una herramienta del siglo XXI, en cuestión de ideología y de mentalidad es el siglo XX. Sin embargo, creo que tu inquietud es la inquietud de muchas otras gentes. Creo que ahora lo fundamental es crear las redes también de comunicación, en donde esa comunicación no solo fluya, sino que se empiece a aplicar. Antes, para aplicar ciertas cosas, necesitabas edificios de ventanas negras de 80 pisos. Ahora son sitios en la red que se pueden hacer con muy pocos recursos.
Yo que conozca, no hay un solo sitio de este cine al que estás hablando. Sin embargo, yo creo que es una cuestión también de muy poco tiempo antes de que, y que tiene que ver con esa pregunta de las herramientas de distribución. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú creas esos modelos de esas redes, los obstáculos que me estás hablando de hacer una película, tú ya no tienes tanto obstáculo porque sabes que al hacer esa película ya tienes un mecanismo que va a ser usado para comunicar tu obra. Ahora, por desgracia, incluso ese gran cine que se está haciendo por estas nuevas generaciones, para que se vea tienes que pasar por los modelos anticuados de los festivales de cine, que son como esos otros elefantes blancos en donde estás compitiendo con los grandes maestros y donde no se les cede la estafeta, que los grandes maestros ahora no son esos grandes maestros que ahora tienen 80 años, sino esos que ya se murieron, sino esos grandes maestros que ahorita tienen 15, 18, 20, 25 años. Entonces sería muy interesante el que se creara, el que no digo alguien, sino el grupo de gente, el gestalt de conocimiento de crear ese modelo de distribución. Muchas gracias. Buenas noches. Usted hablaba cuando se decía sobre los nuevos modelos, mencionaba que también podría hasta contribuir a bajar costos y que eso permitiría como un poquito más de acceso. Pero te me pongo a pensar en el papel de la piratería ante todo eso. Bueno, la piratería ahora se ha vuelto completamente, creo que común en la mayoría de países latinoamericanos. Entonces, ¿cómo la piratería también se volvería como en una competencia o siempre ganaría en el campo de la distribución de las películas? Mira, los piratas son siempre competencia de los imperios. Entonces, entonces el momento donde tú creas un nuevo modelo, lo que pasa es que la piratería se vuelve tan irrelevante como el imperio. Y ese es el asunto. A mí me han invitado por estar en las sociedades de autores a entrar a conversaciones de la piratería. Y eso es bien interesante porque hacen grandes... Y estos son sociedades de autores, de gente supuestamente intelectual. Y entonces vas y vas a un congreso y parte del congreso llega el experto de no sé qué compañía gringa y el compañía israelita con los nuevos chips de LOX y demás para evitar la piratería y bla, 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 bla. Y entonces te das cuenta que el acercamiento que están teniendo a la piratería son los mismos modelos que los sistemas y los estados están haciendo contra el terrorismo. Y te das cuenta que son... Y son modelos que no solo son caducos, sino que solo retroalimentan la alimentación de conocimiento de un lado al otro. ¿Sabes? El pirata siendo más pirata, el imperio poniendo más candados y el otro aprendiendo a abrir más candados y a meter nuevos de comunicación. Todo esto cambia cuando ten en cuenta que el pirata en realidad tiene el camino libre porque está reduciendo costos. Esa es la ventaja del pirata, reduce costos. Ahora, en estos nuevos modelos que estamos hablando, no están creados todavía. Lo que pasa es que tú al hacer eso democratizas todo el asunto, tú estás reduciendo el costo. Al reducir el costo, haces irrelevante a la piratería y al reducir ese costo, lo curioso es que al creador les va a seguir llegando la misma cantidad de dinero o hasta más, porque no se está yendo el resto del dinero a toda una infraestructura corporativa, que es la que crece los costos de ese producto. Tú tienes un DVD que cuesta, qué sé yo, $10, el pirata te lo da por medio. ¿Un dólar? Ok. Yo voy con piratas más baratos. El pirata te lo da por uno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos $10 se van en herramientas de marketing, de publicidad, burocracia. Mantener esos edificios de cristal negro requieren mucho dinero con toda la gente alrededor. Mantener esos viajes en jets privados de los ejecutivos, CEOs y todo eso, requieren mucho dinero. Entonces, todo eso va incluido en tu costo de esos $10. Eso no es el costo ni de la película ni del creador.
Yo no, en ningún momento voy a defender aquí la piratería porque es tan peligrosa como el imperio. Además, más en mi país, en México, donde la piratería está tan de la mano con las industrias del narcotráfico que tienen rehén a mi país, no voy a defender a la industria de la piratería. Sin embargo, yo no creo que la manera en que la guerra, no, esta, el mundo no se soluciona por guerra, está muy claro. Ahora hay la guerra contra la piratería, eso no va a funcionar, las guerras solo siguen escalándose. Eso es a lo que las cosas se solucionan con nuevos modelos, con evolución. Cuando William Blake, que era un defensor y un admirador de la Revolución Francesa, porque la veía como la posibilidad de hacer todo un cambio social, al final de la Revolución Francesa empezaron a decapitar gente, y fue cuando Blake dijo que dejaba de creer en la revolución como una posibilidad de cambio social, y ahora únicamente creía en la evolución del espíritu humano. Y ese es el asunto, es que hay que ir hacia la evolución del conocimiento, no a la revolución del conocimiento. Ya quedó contestada. ¿Ya? Hola, buenas noches. Mira, yo siempre he tenido en mi manera de pensar que siempre antes había buen cine, antes había buenas películas y que esas buenas películas vendían. Y esas buenas películas, incluso nosotros los jóvenes, seguimos las viendo aunque no sean de nuestra época. Entonces, en esta época en la que vivimos, en la que nosotros estamos, ¿hay alguna diferencia en hacer una película buena a hacer una película que venda? Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de un Agus Rush en una película buena o puedo hablar de un Terminator en una película que siempre va a vender, aunque no sea buena. Entonces, si hay alguna diferencia o algo en ese término, ¿no? Bueno, ahí sí es una cuestión de gustos. A mí Terminator me encanta. Entonces, sobre todo las dos. Pero ahí sí es una cuestión de gustos. Y creo que sí hay... Una cosa es lo que vende y otra cosa es lo que es bueno, no necesariamente lo que se vende es bueno o lo que es bueno vende. A veces van de la mano. Hay distintos tipos también de obra. Hay cierta obra que por su naturaleza es para las grandes masas, pero es lo mismo que en cualquier obra de arte. Tú vas a encontrar literatura que es literatura para las masas, y esa literatura para las masas, hay alta literatura para las masas. O sea, Víctor Hugo era una literatura para las masas, Dickens era literatura para las masas. Y también hay literatura que es mucho más específica. O sea, tú no vas a poner a Joyce y se lo vas a dar a las masas porque las masas no va a conectar con las masas. Es un juego intelectual para exquisitos. Y yo sí creo que esas literaturas han convivido toda la vida y deben de seguir conviviendo. Es lo mismo en el campo de la música y es lo mismo en el campo del cine. O sea, yo no creo que una cosa cancele a la otra. Ahora, que el problema es cuando hay un resentimiento acerca... Pero eso es un resentimiento ancestral. El asunto de el que hace cosas que son más de vanguardia y que en cuestión de un lenguaje de su arte es más evolucionado, generalmente tiene un resentimiento muy grande contra el populista que se comunica con las masas, y ese populista tiene un resentimiento contra el otro. La gran historia es la historia de la obsesión de Spielberg era hacer una película como Kubrick. La obsesión de Kubrick toda su vida fue hacer el billete que hacía Spielberg. O sea, es que creo que las dos cosas pueden convivir perfectamente. Estoy completamente desacuerdo contigo en el asunto que las películas de antes eran mejor. Eso me parece, en México hay una canción que era "Ay, qué tiempos aquellos, señor Don Simón", que era la nostalgia sobre la dictadura de Porfirio Díaz, en que esos tiempos eran mejores. Ese asunto de que el cine de antes era mejor, yo estoy en desacuerdo. A mí el cine que más me apasiona ahora es el cine de los nuevos maestros, esos maestros jóvenes, esos que están llegando con unos modelos que son inimaginables para mí. Gente que sale con cámaras con teléfonos portátiles, hacer con sus teléfonos hacer cine con esos teléfonos.
Películas que están hechas, un largometraje hecho a partir de fotos fijas tomadas en la experiencia del cineasta durante un año, sin un guión, y después acomodando las fotografías para convertirlas en un guión. Películas hechas ¿cómo se llama esta camarita? La que utilizan mucho los... No, la otra, la chiquitita esta. No, una más chiquita, es como un telefonito. Son películas que, en el peor de los casos, son películas que utilizan esas herramientas para que parezcan películas, como dicen ellos, de a de veras. Entonces se ven chaquetísimas. Pero las películas que están hechas aceptando el formato, honrando el formato y utilizando el formato, son una maravilla. Y de hecho, tú lo puedes ver incluso en... Ahora, al hablar que hay todo este acceso tecnológico y que ya no es caro, no quiere decir que cada cosa que salga a la nueva generación y en digital es bueno. O sea, también el porcentaje de bateo en el arte es muy bajo. Las grandes obras son mínimas, si no, dejarían de ser extraordinarias y dejaría del arte de existir. También eso es cierto, el arte... son unos cuantos los iluminados. Buenas noches, un gusto tenerlo por acá. Usted mencionó hace poco de que si bien se ha dado un gran avance tecnológico, no se ha avanzado, no se ha dado un paso a nivel creativo. ¿Por qué cree que ha sido ese estancamiento? No, es que yo creo que creativo sí se ha dado. Y hay muchos, muchos casos que te pueden confirmar cómo creativamente sí se ha dado. Yo cuando hablo es que pero eso ya es una cosa antiquísima que viene desde principios de la historia. El avance tecnológico no está a la par del avance ético, que es distinto. En realidad la tecnología es lo que más ha evolucionado entre el ser humano. El avance tecnológico es impresionante, sin embargo, éticamente seguimos viviendo modelos de hace miles de años. Ahora bien, ¿cómo hacer para que estas nuevas propuestas de los cineastas más jóvenes también sean aceptadas por el público? Porque muchas veces no gustan o no podrían gustar al público. ¿Cómo crear esos públicos? Es que el público va cambiando, es que el público va cambiando también. Y tiene que ver con, hay un público, lo que pasa es que también estamos acostumbrados también al público de los modelos anteriores. Hay que también reconocer que hay un modelo nuevo que se está creando. Hay todo un nuevo modelo de una generación que la red es parte intrínseca de su vida. Es un público donde es un público que no ve el cine en butacas comiendo palomitas. Es un público que quizá también hay, y es lo que los nuevos modelos tienen que adaptarse a, que tienen sus percepciones de tiempo son distintas. El público, por ejemplo, de YouTube, si tú le pones una cosa 20 minutos, seguramente no lo va a ver. ¿Sabes? Entonces también hay que, si ese es tu público, es adaptarte también un poco a los modelos de ese público. Yo creo que el público existe. Ahora, no se trata de competir con el público que está... Porque las transiciones no se tratan de, ahora este nuevo modelo va a competir con el público que va a los multicinemas a ver las peliculotas. No, yo creo que son crear los nuevos modelos y a partir de eso dejar que las cosas sigan su camino evolutivo. No se trata de crear guerra contra el otro formato, es únicamente tener confianza y fe en tu formato y dejarlo andar. Y eventualmente yo imagino que, de hecho, va a haber un momento donde los dos mundos van a coexistir de una muy buena manera y quizá ir al cine, a las grandes salas, va a ser para ver tus espectáculos de las grandes películas de grandes efectos especiales con estrellas de cine y que esos van a convivir con lo que antes era la televisión, que van a ser... versiones de películas en donde no necesariamente necesites la experiencia de la gran producción. Hola.
Hola. Hola. Alfonso, soy Carlos de Uruguay. Dos cosas, tenía una en relación a la piratería, que no era una pregunta, sino contar una cosa chiquita, y lo otro sí una pregunta en relación a los directores. Que con lo de la piratería, hay un caso en Brasil del año pasado, que es el de la película Tropa de Élite, o Tropa de Lichi, que es una película, no sé si la vieron, que ganó el Oso de Oro ahora en Berlín. Que lo que pasó con esa película fue que antes de estrenarse, se filtró una copia al mercado negro. Eso hizo que esa película la viesen por DVD en los camelots, que son los que venden pirata en la calle, 4 millones de personas antes que se estrenase en el cine. Esa película tenía una expectativa más o menos de 100.000 personas en la sala y terminó llevando 1 millón de personas. Justamente como un fenómeno opuesto, y se generó una discusión bastante fuerte si era positivo o negativo. En el caso ese era claro que era positivo. Pero bueno, como anécdota, como a veces también... Yo el rencor que le tengo a la piratería es que yo lo que sé es que tuviesen mejor calidad. Es el rencor que le tengo, porque estoy de acuerdo contigo. De alguna manera, sí, la piratería, ese modelo, ha hecho que las obras se difundan mucho más. Eso es algo que hay que ver como el... que hay que aprender de ese modelo. No, la pregunta tenía que ver con lo de las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? El modelo actual, si se quiere, genera nombres, ¿no? Alfonso Cuarón, X, el que fuese. ¿Genera qué, perdón? Que genera nombres de directores y que... ¿Cuál es tu visión en función de los nuevos productores? Los que vos dijiste hace un rato, por ejemplo, esos directores que hoy tienen 15 años y son los próximos. ¿Cómo ves vos el tema de que realmente se generen nombres referentes fuertes con un mercado de distribución tan amplio? No, porque es que yo espero que para los chicos que tienen ahorita 15 años... Y si ves la historia del cine, en los años 30, 40, los directores hacían sus primeras películas cuando tenían 40 años. Todos estos Rossellinis y Pasolinis y demás, casi todos hacían sus películas cuando cumplieron 40 años. Hacia los años 70, 80, cambió hacia que los directores hacían sus primeras películas cuando tenían 30 años. En mi generación así me tocó, la regla era más o menos que a los 30 años hicieras tu primera película. Ahora lo que es muy interesante es que empezó a pasar que empezaron a hacer las películas a los 25 años. Y ahora ya hay una gran cantidad de óperas primas de cineastas de 22 años. Yo sí creo que muy pronto va a ser muy común ver películas de chicos que tienen 18 años. ¿Sabes? Ya largometrajes terminados. Yo espero para entonces, que es dentro de muy poco, también existan todos estos nuevos mecanismos de distribución. O sea, están existiendo. O sea, lo que es la comunicación vía la red. Lo que todavía no existen son las herramientas en donde, a final de cuentas, el creador pueda sobrevivir a partir de eso. Eso es lo que todavía tiene que... Y se va a encontrar. La cuestión de los nombres, yo sí creo que es parte de lo que se llama el label. Por desgracia, sí, eso yo creo que lo que es el labeling es un concepto de los viejos modelos. No lo voy a negar. Yo, una vez que te sientes, sabes que eres una comodidad, lo que dicen un commodity, pues yo no soy tonto, soy pragmático. Aprovecho mi propio el nombre para tratar de lograr mi libertad creativa. O sea, de pronto, 3 colaboradores, que somos Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y yo, que hemos estado colaborando toda nuestra vida. Llega un momento histórico donde tenemos mucha pantalla por una cuestión comercial que son los Óscares. Entonces fue aprovechar el label de los nombres para crear una compañía donde pudiéramos tener nuestro autofinanciamiento y libertad creativa. Fue aprovechar, a final de cuentas, esos nombres. Ahora, los nombres y la obra son dos cosas distintas. Para mí, el cine más elevado que está haciendo ahora no son nombres que tienen cierto nombre dentro de una pequeña comunidad, pero no son nombres mediáticos, digamos. Yo creo que también el momento donde se creen nuevos modelos de distribución y de exhibición, lo que pasa es que se va a empezar una vez más a hablar más de la obra, menos de los nombres. Este asunto de los nombres,
de una manera u otra siempre ha existido, pero llegó ya a su nivel crítico a principios de los años, de los años 20, en 1920, donde el nombre del artista se empezó a convertir más importante que la obra. Hacia el siglo XVIII, XVII, de alguna manera la obra todavía tenía más relevancia que él, y muchas veces la gente iba a disfrutar una obra de arte sin saber exactamente quién lo había hecho. Y poco después se empezó a convertir a lo que llegó al arte conceptual actual, que importa menos la obra que la explicación de la obra. Yo creo que eso también está cambiando. Ahora, yo lo tomo todo eso desde parte de un proceso evolutivo. Yo creo que para llegar a donde hemos llegado ahora fue importante pasar por todo eso. Disculpa. ¿Tú visualizas una descentralización, por decirlo de alguna manera, de las superproducciones, y si esto sería beneficioso para el arte? Yo espero que así sea. Y si sucede, por supuesto que sea beneficial para las artes, porque únicamente da diversidad. Y una vez más, da diversidad de romper las cadenas establecidas por formatos comerciales. Es darle nuevo un renacimiento al cine, un renacimiento en serio, o sea, en el sentido de volver a tomar un lenguaje, pero ahora resulta que tienes más herramientas y más modelos. Una vez más, yo solo espero que eso no… el cine no es más que un reflejo de lo que está sucediendo con el resto del mundo. Creo que está muy claro ahorita con toda esta crisis financiera y demás, que aunque algunos hablaban hace 10, 15 años que el libre mercado ya era el fin de la historia, creo que más bien ahora está claro que es el fin de la historia del nuevo mercado. Ahora, ojalá empiecen también a crearse nuevos modelos, que sean modelos que hayan sido inimaginables para nosotros hace 15, 20 años, y no regresar a otros modelos, a viejos modelos, o tratar de resucitar estos modelos enfermos. Y eso me refiero en la cuestión económica, pero lo mismo se da en las cuestiones sociales y de convivencia. Yo sí creo que el descentralizar este conocimiento es fundamental para, no solo para el cine, sino para la humanidad. Me refería a concentrar estas toneladas de dinero en favor del arte, muchas veces, ¿verdad? Muchas otras veces no. Pero lo que tiene Hollywood, ¿no? O lo que tienen las superproducciones, que reúnen toneladas de dinero y tú puedes utilizar eso en una labor creativa. Entonces, la pregunta teórica, que en parte ya me la respondiste, es si eso se separara de alguna manera y la distribución estuviera regionalizada por idiomas o por lo que fuera y fueran menos millones, ¿podría significar también un decremento en las libertades que el dinero te daría creativamente? Bueno, lo que pasa es que Hollywood es una industria, en realidad Hollywood y la industria que hace camisas de poliéster tienen más en común que lo que tú hablas como de obra artística. O sea, a Hollywood resulta que es una industria, y ellos como industria operan unas reglas de mercado. Hollywood en realidad les interesa muy poco el arte, o les interesa es como cualquier industria, les interesa hacer dinero, y su herramienta para ellos es el entretenimiento, ni siquiera el arte, ellos no lo consideran como obra artística, es el entretenimiento. Y sí, concentran, el problema no solo es que concentran el tanto poder de producción, sino que los mecanismos Hollywood tienen acaparado las herramientas de distribución en el mundo. Entonces, es ahí sí donde, cuando tú descentralizas todo eso, no es que Hollywood deje de existir. Lo que pasa es que yo creo que Hollywood va a seguir existiendo a su manera. Y de hecho, Hollywood como industria va a tener que adaptarse a lo que son los nuevos modelos.
manteniendo un pie todo el tiempo en sus estructuras anticuadas. Te lo pongo así, Hollywood, de hecho, los estudios más evolucionados ya lo están haciendo. Tú tienes estudios como Warner Brothers en un lado, donde le apuestan a 3 películas al año, le apuestan a Batman, a Harry Potter y otra, y ponen todo su billete en esas 3 películas, dejaron hacer películas de bajo presupuesto, dejaron hacer películas de mediano presupuesto, y ahora todo lo apuestan, lo que yo digo, ponen todas sus fichas en el 8 negro de la ruleta. Y tienes otros estudios como Universal, que diversifican, y se dieron cuenta que en este mundo ahora la diversificación no se trata nada más de presupuestal, de hacer películas chicas, born supremacies, que a la vez hagan películas un poco más baratas, sino que empezaron a diversificar en mercados regionales. Entonces, de pronto Universal ya tiene, están financiando producciones regionales, tanto en México, en Brasil, en Italia, en Francia, en Rusia, para que hagan sus propias películas en sus idiomas. Ahora, eso dentro de esa diversificación, al menos se han engranado un mundo más global. Están pensando en los nuevos formatos de cómo distribuir paralelamente en distintos formatos. Pero a final de cuentas, su interés sigue siendo el mismo, es hacer dinero, que es distinto a lo que yo sueño que sean nuevos modelos, en donde sean nuevos modelos en los que haya una mayor participación, que haya mayor acceso, tanto tú como creador, a un público, y un público a la obra más diversificada de creadores. Y un nuevo modelo que, sin tener el que sea redituable para el creador, de tal manera que el creador pueda vivir de hacer sus películas. Y yo sí creo que se pueda dar. En una manera un poco inocente, Radiohead lo hizo al sacar su disco y diciendo, bueno, ustedes pongan lo que quieran de esto ahora, y digo un poco inocente y todavía enganchados a viejos modelos, porque todo está ahí medio conectado todavía con brandings y con conexiones con las grandes industrias. A lo que voy es que parte del asunto es que el poder de Radiohead en ese disco también eran las licencias que podían tener sus tracks para anuncios o para publicidad. Yo creo que eso todavía puede depurarse más. Y a final de cuentas, creo que los artistas pueden vivir de su obra o van a poder vivir de su obra. Yo espero. Buenas noches. La inquietud que quería presentarte esta noche es que yo veo muchos personajes griegos, muchas historias épicas, que enaltan muchas veces historias de batallas o guerreros, pero nunca vemos que se lleven a la pantalla grandes personajes de Latinoamérica, personajes de nuestros países, ni enormes historias de batallas que se han dado en Latinoamérica. ¿A qué crees, o si tú crees que veremos en algún futuro algún tipo de historia que también enaltezca a nuestros pueblos? Bueno, yo solo espero que ya paren las historias de batallas, tanto griegas como de nuestros países. Yo creo que hay otras cosas que contar, además de gente dándose en la madre. Pero en cuestión de personajes de nuestros países, ahí sí creo que corresponde a distintos realizadores. Ahí sí creo que es la responsabilidad de cada realizador. Hay un ser, a lo mejor el cine Hollywood, creo que también les importa muy poco cuando están haciendo historias de griegos. No están haciendo por hacer historias de griegos, están haciendo porque tienen a Brad Pitt en minifalda con una espada. O sea, en realidad no están haciendo alta cultura griega tampoco, ni glorificando a los griegos. Aquí digo yo que parte de las inquietudes, a mí me queda muy claro que el cineasta latinoamericano contemporáneo está mucho más preocupado
de una realidad, de un contexto sociopolítico que está viviendo en el ahora, que ir hacia nostalgias o glorificaciones de héroes del pasado. A mí la verdad este asunto de los grandes héroes y de las grandes batallas, a menos que no tengan un valor arquetípico, y en ese sentido regresamos a las tragedias griegas o a las grandes crónicas humanas del pasado que están impregnadas de esos valores arquetípicos, pues a mí la demás, la verdad, los héroes por heroísmos nacionales me tienen sin cuidado, porque yo ya no creo en las identidades nacionales y todas estos grandes héroes que sobrevivieron o, por desgracia, en nuestra historia latinoamericana siempre es héroes que se murieron en batallas. En las historias de los primeros mundos siempre fueron héroes que ganaron batallas. En los nuestros siempre son héroes que perdieron las batallas. Pero igual son identidades nacionales. Yo creo en las identidades culturales. Creo que además estamos entrando en un mundo donde hay que tener muy claras, abrazar muy con mucho cariño nuestras identidades culturales para lograr una sola identidad, que es la identidad humana, no las identidades nacionales. Ahí sí, pero también hay de todo. Si hay directores que quieren hacer películas sobre grandes genios militares de nuestras guerras latinoamericanas, deberían de hacerlas. Hola, yo soy Diego, de aquí de El Salvador. Tengo primero una opinión que quisiera dar y luego dos preguntas fáciles. Primero que nada, pues he hablado bastante del uso del dinero en el cine y verdaderamente pues quiero compartir mi sentimiento al estar en este evento, pues, y que sea aquí en mi país. Siento que es un evento que tiene un efecto multiplicador mucho más grande que el que una película de alto presupuesto pueda tener, y vemos que está apoyada por gobiernos de toda Iberoamérica, asimismo por empresas privadas, y es algo que no tiene precedentes porque los gobiernos no patrocinan muchas películas y mucho menos en conjunto. Y siento que aquí tenemos ahora se nos ha abierto la ventana al mundo del internet, del nivel que estábamos a saber lo que podemos llegar a hacer, y pues con tu input del cine siento que tenemos pues la oportunidad también de desarrollar esa faceta de subir historias a la web. Entonces pues es algo que quería compartir con todos porque siento que estamos aquí en algo que tiene mucha trascendencia y que debemos de saber y saber reproducir esto en cada uno de nuestros países y con nuestras personas. Y luego las preguntas era, ¿cuándo fue la primera vez que hiciste un film así, completo, pero no, o sea, ¿cuándo fue la primera vez que tocaste una cámara de video y hiciste algo que proyectaste en tu pantalla de tu casa? ¿Cuándo fue que te diste cuenta que te ibas a dedicar a esto, que ya estabas arriba pues del mundo de la dirección de cine? Primero tu comentario, que bueno, sí, me da mucho gusto todo este evento. Yo nada más estoy un poco de desacuerdo que esto se dé gracias a gobiernos, y porque también creo que a los gobiernos les vale un carajo todo esto. Sí, les interesa la foto del mandatario diciendo que apoyó tal cosa. Pero lo mismo puedo decir con todo, no debería decirlo porque sueno como el perro que le muerde la mano al amo que le da de comer, pero pues lo mismo son las corporaciones que financian estas cosas. O sea, les interesa su eslogan ahí, su logo puesto en las de estas cosas. En realidad, quien hace posible estos eventos es esa gente que está ahí. Esa gente que está ahí, en sus ordenadores, y la comunicación que tiene esa gente en sus ordenadores con otras gentes. A final de cuentas, el Campus Party es también el que hace ese evento posible al crear una comunidad. Y a mí lo que me interesa del Campus Party es esa comunidad como posibilidad de un nuevo modelo. Vamos a ver hacia dónde lleva Campus Party y todo ese modelo.
Pero yo sí creo que parte del asunto es quitarnos la idea de que son los gobiernos o las corporaciones que crean estos eventos. Quienes crean estos eventos es la gente. Y la gente y el conocimiento que se comparte entre toda la gente. A final de cuentas, el hogar patrocinios no es más que reclamar lo que mínimamente nos pertenece. Y es lo mínimo que nos pertenece. Pero en fin, en cuestión de cuando el cine, yo siempre quise hacer cine. Hay una película Scorsese que se llama Buenos Muchachos, que empieza con una voz en off que dice: desde que yo tengo memoria siempre quise ser gángster. En mi caso, desde que yo tengo memoria siempre quise hacer películas. Y fue una obsesión desde quizá de las primeras memorias que yo tengo es de El Mago Merlín, que se le atora la barba en una puerta, en La Espada en la Piedra. Yo creo que vi esa película cuando estaba en brazos de mi madre en una sala de cine, y es de las primeras imágenes que tengo. Y en un principio era muy borroso la separación entre lo que era una historia, una película y un actor. Sin embargo, a mí no me gustaba jugar a los indios y los vaqueros, a mí me gustaba jugar a estar en una película de indios y de vaqueros. O sea, ya de alguna manera tenía en mi cabeza un mundo virtual. Mi primera película la hice, tenía creo que 11 años o 12 años, y no fue en video. Yo ya soy más ruco, soy más viejo. Yo la hice en Super 8, que era un formato que existía antes, que era una cinta de película. Si la de 35 milímetros es de ese tamaño, la supuesta profesional, la del Super 8 es una tirita de ese tamaño. Y hice una película con un primo. Una vez fue un domingo que un primo fue a mi casa, y yo había ahorrado y pedido prestado a tíos y a todo el mundo para comprar una camarita. Y el problema es que ya compras la camarita, cada rollo salía muy caro, entonces tenía que estar, en vez de tener un rollo y filmarlo, empezaba a coleccionar rollitos. Y entonces junté 3 o 4 rollitos, y con un primo, una vez que fue a mi casa, hice básicamente, creo que era una película que era mi primo cocinando un gato, y lo ponía en el refrigerador, y después se lo comía. Digo, no lo he vuelto a ver, pero esa fue mi primera película. ¿Y esa la podría subir a YouTube? Fíjate que si la encuentro, la voy a subir en YouTube. Hijo, espero no encontrarla, pero te prometo que si la encuentro, la subo a YouTube. Buenas noches. Yo quisiera, para una opinión tal vez, que me parece que el nivel educativo como que influye mucho para que puedas apreciar más lo que es un cine independiente, que tiene mucha influencia, incluso más que películas. Digo, no hablo. Ah, ok. Yo más un comentario, que el nivel educativo influye mucho para que tú puedas tener una opinión más crítica o más, que puedas apreciar más lo que es el cine independiente. Me parece que eso es muy importante para que tú puedas entender o visualizar que esa película te va a dejar mucho más contenido que un Hollywood remake, que a veces como que es la misma película, simplemente editada, la cambian actores y es la misma. Y luego, ¿qué piensas tú de lo que es el Disney Factory? Que como que desde pequeños a los niños los traen ya acostumbrados a ese tipo de películas, y que ellos de ese momento van creciendo adaptados a tener esa encajonado, o sea, estar pensando solamente que esa es la película interesante, que no pueden abrir su mente para otro. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, es que esa es una realidad que estamos viviendo. O sea, pero eso es una realidad que viene desde mucho antes, y hay cosas mucho más profundas y críticas que las películas. Estamos hablando de convivencia social, éticas políticas y éticas sociales. En realidad, tú dices, es que estas películas los niños las ven desde pequeños y entonces se acostumbran a ver este tipo de películas. Hay muchos comportamientos y patrones sociales que llevan siglos desarrollándose. Eso es la maravilla de cosas como la Revolución Copernicana, lo que pasó con Copérnico, que lo hace rato. Cuando pasó con Copérnico es que el mundo estaba acostumbrado a ver todo de 2 dimensiones. Hubo un granito de conocimiento que de pronto cambió toda esa percepción e hizo que la gente se diera cuenta que había, atrás de esas 2 dimensiones había otra pared que creaba 3 dimensiones, y que lo que tú creías que eran las únicas puertas en esas 2 dimensiones, te diste cuenta que hay puertas infinitas en esa otra dimensión.
Yo creo que la única manera de romper patrones es cambiando la manera de ver, es cambiando el punto de vista. Lo que se traduce, eso yo creo que es bien importante en el proceso evolutivo humano y lo que estamos viviendo ahora, lo que hablamos de que solo se va a poder cambiar la tendencia hacia donde vamos, si de pronto hay ese granito de conocimiento que nos hace ver todo de una manera distinta. Es lo mismo que sucede en el cine. En el cine la gente está acostumbrada a ver cierto producto y va a seguir siendo lo mismo hasta que no entiendan algo que les haga ver las cosas de una manera un poco distinta. Esa manera distinta, a final de cuentas, eventualmente a lo mejor se va a volver la norma. Cuando en los años 60, a principios de los 60, empezó la nueva ola francesa y llegó con sus ideas todas radicales de cómo hacer un nuevo cine. En ese momento era cine de arte, en ese momento eran conceptos totalmente radicales. Lo que tú estás viendo, lo que ves ahora en MTV, es lo que hacían los franceses y era radical en los 60. Es como cuando tú cambias un concepto, un modelo, eventualmente la gente lo acepta, eventualmente la gente no solo lo acepta sino lo exige. Yo no creo que sea tajante un cambio. Ahora, niños, dejen de ver High School Musical 2 o 3. Eventualmente es cuestión también, ¿sabes qué es? ¿De qué les ofreces? Y ahí está la responsabilidad de los cineastas y de los creadores. ¿Qué vas a ofrecer que es distinto a lo que les han ofrecido? Ahora, tampoco puedes exigir que la gente no puedes exigir que niños vean Tarkovsky porque es gran cultura, ¿sabes? Es que también hay que enfocarse hacia quién quieres comunicar como creador. Ok, buenas noches. Antes que nada, bienvenidos a todos a Cibar, ¿verdad? Bienvenido. Una consulta y una opinión, pues tal vez una pregunta. Vemos la incursión del cine. Yo soy fan del cine independiente, ¿verdad? Me gusta mucho el cine independiente. No me gusta mucho la película de Hollywood, pero vemos mucho la incursión de películas en Argentina de cine independiente, en México. Hay mucho cine independiente. Y vemos la exportación de grandes actores como Gael García en películas americanas. Pero, ¿qué piensas tú respecto a que muchas producciones latinas están acoplando el sistema americano o el sistema Hollywood para crear sus películas y tener éxito? No sé si puedo mencionar una serie que se llama El Pantera, por ejemplo, y ves, no sé, cosas como bien irreales con respecto a las películas latinas. ¿Y qué opinión tienes y qué modelo fue el tuyo para formar películas de gran éxito como las que has tenido? Bueno, yo tengo un problema con muchos de estos conceptos. O sea, el principal problema que yo tengo con el cine independiente es que es independiente de público. De hecho, a mí no me gusta ni el cine independiente, ni el cine latinoamericano, ni el cine francés, ni el cine Hollywood, ni el cine no sé qué. A mí me gusta el cine. Y gran cine viene de distintos lugares. El gran cine no necesita calificativos. Para mí el cine es el cine es la nación y el cine es el lenguaje. ¿Sabes? El cine es una nación en sí misma. Al menos el cine, lo que yo considero cine. Todo lo demás son calificativos. Es lo mismo con los seres humanos. A mí me tienes sin cuidado de dónde vengan. ¿Sabes? A mí lo que me interesa es el ser humano, es la gente. Dentro de eso, y por eso no me interesa el cine mexicano, no me interesa. Me interesa en sí porque tengo lazos culturales similares. Me interesan los creadores que vienen de México y de Latinoamérica, pero no me interesa el cine latinoamericano. A mí sí me interesa, y hablando de eso, es que es como meterte en tus cajones y en tus modelos. Y entonces hay un modelo de pseudo éxito que es Hollywood, y entonces ves cineastas latinoamericanos tratando de copiar esos modelos, y eso sí me parece totalmente patético.
Me parece patético porque en el mejor de los casos hacen dinero y poquito. Yo te puedo decir que hay una idea de que lo comercial es copiar a Hollywood. Cuando tú haces, y en México vemos mucho de ese producto, que son películas pseudo-thrillers gringos o pseudo-comedias románticas a la Hollywood. ¿Y qué es lo que sucede con esas películas? Tienen un público local en México y si les va bien, les va decente de dinero y hasta ahí llegó. O tienes películas como Amores Perros, que es una película que es una visión totalmente personal, no tratando de emular a nadie. Y esa película tuvo una gran aceptación en México, pero eso solo fue la primera parte de ese recorrido, porque fue una película que fue vista por el mundo. Porque una película de tal, que parte de algo tan específico como es esa realidad socioeconómica mexicana retratada en esta película, está cargada de valores universales. Y eso solo se logra a partir de la visión y el punto de vista de un creador, y de un creador ahora sí de una mente independiente. Y entonces esa película termina siendo mucho más comercial que todas esas películas que tratan de ser películas Hollywood, en el sentido de que es una película que tiene mucho más alcance que esas malas copias de Hollywood. A final de cuentas, para Hollywood, ellos lo hacen mejor. Tenemos tiempo para dos preguntas más, ya las tenemos y cerramos, ¿vale? Hola, bueno, te quería agradecer que estés acá, la verdad me parece muy interesante tu visión sobre el cine. Yo creo también, como tú, que lo que tenemos que aprovechar de estas nuevas tecnologías es que permiten que todo el mundo haga películas y que, bueno, se crearán los canales de distribución para que cada quien vea la película que quiera. Lo que te quería preguntar a ti ahora es, ahora que sos famoso, ¿no? ¿Realmente sentís que tenés libertad creativa? La libertad creativa, en realidad, yo he sido muy afortunado en el sentido de que yo quisiera decir que yo he sido reprimido creativamente para echar las culpas de mis películas. Y para bien y para mal, he sido afortunado y también suficientemente necio para pelear por esa libertad. La libertad también es una lucha constante. Libertad y responsabilidad van de la mano. Básicamente son el mismo concepto. La verdad, algo que tiene que ver lo que hablamos hace rato, los labels del nombre, es que sí me ha dado más, así como en los videojuegos, si esto hay vidas, me ha dado muchos bonuses de vidas creativas. En el sentido de que ahora tengo la oportunidad de que a dos películas mías les vaya muy mal antes de que me empiece a costar mucho trabajo levantar la que sigue. O sea, en un principio costaba muchísimo levantar la primera, después quizá me podía dar el lujo de que una le fuera mal para regresar a una nueva vida. Ahora siento que hay una cierta autonomía en ese sentido. Para mí, el quehacer, si no lo haces desde un punto de vista creativo, para mí no tiene mucho sentido. Y ya hay una cuestión hasta pragmática, que si no ejerciste tu libertad, si le va bien a la película, no sabes a qué le fue bien. Y si le va mal, pues te sientes bien idiota porque ni siquiera fue lo que querías hacer en primer lugar. Esa era tu pregunta acerca de... No, porque en realidad la pregunta es si uno en definitiva depende del público, ¿no? ¿La qué, perdón? Que uno en definitiva depende del público. Tú necesitas que tener público y eso va un poco contradictorio con la libertad, ¿no? Bueno, no, es que hay una congruencia también que uno, hay una relación entre lo que tú haces y a quién se lo quieres comunicar. Hay un cineasta que yo admiro profundamente en México, quizá el que más, yo admiro dos cineastas profundamente en Latinoamérica. Uno es Carlos Reigadas y otro es Lucrecia Martel. Y los dos son muy similares, hacen un cine no igual, pero en un cierto territorio similar. Pero por ejemplo, Reigadas es un tío que hace un cine muy específico, llámalo muy de arte, es muy claro que no es un cine para las grandes masas, pero es muy congruente también. Hace sus películas con un equipo de 5 gentes, es impresionante cómo las hace por nada,
sus películas no cuestan nada. Y entonces, al final de cuentas, hace películas muy comerciales. O sea, porque hay que considerar lo que es lo comercial. Lo comercial es, al final de cuentas, es lo que te cuesta contra lo que recuperas. A él le cuestan las películas nada y tiene un público muy reducido, pero es un público en el mundo muy reducido. Y entonces, al final de cuentas, digo, Carlos tiene puede sobrevivir a partir de hacer sus películas. Entonces, sí, dependes de ese público y es un poco qué es lo que estás comunicando. Hay ciertos canvas, ciertos lienzos que es para comunicar con las grandes masas, pero también tienes que ser congruente qué es lo que estás comunicando. Y por supuesto, es parte de la labor del artista, es el retar al público lo más posible. Pero una cosa es retar y otra cosa es alienarlos. Hola, buenas noches. Bienvenido a mi país. Me llamo Mario. Si te fijas, todos nosotros como iberoamericanos, como buenos informáticos, tenemos las ideas aquí en la cabeza. Mi pregunta era, si tú serías nuestro director para poder hacer alguna película para Campus Party. ¿Cómo? Que si tú podrías ocupar el talento de todos nosotros y crear una película para Campus Party. ¿Para qué apostaría? Para el Campus Party, para nuestro campus, para lo que somos. El campus, Campus Party. ¿Hacer una película para Campus Party? Claro. ¿Cuándo arrancamos? Aquí están todos los genios y aquí están todas las ideas. Todo lo que hemos hablado resumido, podemos hacer algo juntos. Pero que se haga. Ahora, claro. Creo que en este momento... Lo interesante ahora y lo que estamos hablando, los modelos, no es decir, ok, vamos a levantar una película porque es crear una cosa que va a ser totalmente, va a ser anecdótica. A lo que yo voy es crear los modelos, ¿sabes? Es crear esas transformaciones. Es que sí, podemos decir, ¿por qué no hacemos todos una película juntos? Y entonces lo que resulta es, se convierte en un taller. Entonces, ¿tú qué es lo que propones? ¿Está el talento entonces? ¿No hay un micrófono por ahí, por favor? Gracias. Lo que te decía, aquí está la gente, aquí está el talento, aquí está la informática, el internet del siglo XXI, y nosotros podemos ser autodidacta de nuestro propio futuro iberoamericano. No hablar de conquistas, nada, sino que hablar de nuestro futuro al mundo. Ah, no, eso, pero estamos de acuerdo, pero entonces... Hay que crear algo, hay que organizarse, hay que hacerlo, y tú como director puedes ayudarnos. Tú dime cómo. Y tú puedes dirigir, punto. Pero dirigir cómo, yo tengo mis proyectos. Claro. Yo ahora regreso a engranarme al proceso en lo que estoy metido. Y agrega este. Agrega el del campus. Tu proyecto al campus, agrégalo. Agrego al campus. Claro. ¿Pero cómo? Es que me interesa, pero ¿cómo? Lo que me interesa es una retroalimentación. O sea, yo quiero. Me interesa aprender de los nuevos modelos. Ok. Y es más probable que tú traigas los nuevos modelos a que yo traiga los nuevos modelos. Entonces, yo puedo traer experiencia de lo que conozco de mis modelos. Podemos crear el guión. Podemos crear el guión. Podemos crear todos, entre todos, como toda una familia iberoamericana. Pero estamos hablando de un taller. No. Eso es un taller. Vamos a crear un guión, vamos a crear una película, vamos a hacer... Y eso está chévere. No es crear un nuevo modelo. No es crear un nuevo modelo. Cuando tú me digas, bueno, es que podemos empezar a crear los modelos de distribución. Si podemos empezar a crear los nuevos... Yo, por defenderle un poco, porque le estás metiendo mucha caña, yo creo que él está hablando de crear un modelo, y un modelo es el que le costó salir adelante, igual que toda la gente que hace películas. Yo hago películas pequeñas y el modelo lo tienes que crear tú, o sea, haz un guión con tus amigos y haz tú la película. Él tiene sus proyectos, haz tú los tuyos, con una cámara pequeña, con lo que quieras. Pero él no puede hacer nada, él es director, ha llegado donde ha llegado, pero hazte tú director. Y no hace falta que hagas grandes películas, haz videoarte, haz películas pequeñas. Pero él no puede hacer nada por ti, más que lo que has escuchado que te ha regalado su conocimiento.
pero no es que no. En ese sentido yo sí entiendo lo que, pero lo que pasa es que ahora vengo de, mira, ahorita hace dos días estuve, fui por primera vez en 20 años a mi alma mater, que es el CUEC, la escuela de cine, y llegué básicamente a lo que tú me estás dando, es dar un pequeño taller. Y está bien, lo que pasa es que termina siendo muy limitado, termina siendo una parte anecdótica y si acaso didáctica de lo que uno puede dar como experiencia. Y es básicamente, es el yo llegar con una experiencia de los años que hice haciendo estos elefantes blancos. Cuando aquí lo que estamos hablando es de lo que se hablaba por ahí, de crear esas herramientas, crear esas plataformas, y es ahí donde sí me pongo a tu servicio. Propón plataformas. Y ahí sí, propon los nuevos modelos y yo me sumo a tu modelo. O sea, es un modelo que tenga sentido, por supuesto. Es proponer, es si hay un nuevo modelo en donde se puede hacer un portal donde este nuevo cine, este cine de bajo presupuesto, pueda hacer un sitio de distribución, un sitio de exhibición de esas películas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? No se vuelve anecdótico. Se vuelve algo que sigue avanzando, es una bola que sigue avanzando, porque al tú crear eso es estás generando muchas otras películas, y lo ideal es que al tú crear, lo interesante de los modelos es que lo que tú más quieres de un nuevo modelo es hacerlo caduco, porque qué quiere decir, que vino un modelo mejor, ¿sabes? Es crear plataformas. Hacer talleres, la verdad, yo también tengo mis películas que hacer. Tú tienes tus películas que hacer, y entonces te digo, el mejor de los casos se trata de asesorías creativas, que sí, eso puede funcionar, pero es muy anecdótico. Los nuevos modelos, empieza a proponer los nuevos modelos y yo me sumo, pero es que no soy yo el que se va a sumar, se va a sumar muchísima gente. Bueno, chicos, estoy seguro que de todas formas en dos horas tampoco podría hacer una película. Un aplauso para Alfonso. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, escondemos el refresco para...